Bocinegro habita de forma natural las aguas del litoral canario. Este pez, cuya carne es muy apreciada en el mercado, ha sido pescado tradicionalmente por los pescadores de bajura en las islas. Lógicamente, el bocinegro no se encuentra solo en Canarias. Pero en las aguas canarias, gracias, entre otras razones, a la temperatura del mar, el bocinegro se desarrolla y crece de forma óptima, llegando a alcanzar en el mismo periodo de tiempo mayores tallas que en aguas peninsulares. Esta rapidez del crecimiento del bocinegro en aguas subtropicales se aprecia también en otras especies, como la dorada, que en Canarias alcanza igual engorde que en la península 2 meses antes. Por esta razón, las aguas del archipiélago se presentan como espacios ideales para la producción de estas especies con destino a la exportación. Se trata de un potencial que hasta el momento no se ha explotado, a pesar de que el sector primario de Canarias está reclamando de forma urgente una diversificación que le permita ganar nuevos mercados, algunos de ellos perdidos no hace mucho tiempo, como es el caso del plátano. El bocinegro en definitiva interesa al mercado, se desarrolla bien en Canarias y habita sus aguas de forma natural. Es decir, estamos ante un pez que reúne todos los requisitos para que la acuicultura se fije en él. Afortunadamente, el bocinegro y la acuicultura se han encontrado en los 2 centros que en Canarias realizan investigaciones oceanográficas, en Tenerife y Las Palmas. La investigación de este tipo en Tenerife se realiza en el Centro Oceanográfico de Canarias del Instituto Español de Oceanografía. Este centro introdujo en Canarias en 1978 la investigación sobre acuicultura. Desde 1995, el Centro Oceanográfico de Canarias trabaja con el bocinegro. El objetivo de las investigaciones de acuicultura es poder desarrollar las técnicas de cultivo de las distintas especies. Estas técnicas después las pasamos al sector comercial, que es quien producirá esas especies para consumo humano. En realidad, la acuicultura, las técnicas de acuicultura se podrían utilizar también para otros objetivos, como son la repoblación, pero actualmente su objetivo principal es la producción de especies para consumo humano.
después de dos proyectos concluidos, en 2002 la investigación se centra en los problemas que encuentra el bocinegro para desarrollar su pigmentación natural cuando vive en cautividad. El bocinegro, aunque sea en jaulas en medio del mar, cuando está cautivo no adquiere su color rojo natural, ese color que el consumidor está acostumbrado a ver en los ejemplares que se muestran en los puestos del mercado. Para cultivo, en primer lugar tienen que tener un cierto valor comercial. La producción de especies implica siempre un cierto coste mínimo y el coste de mercado de las especies tiene que superar ese coste para que la especie resulte rentable cuando se cultiva comercialmente. La investigación en acuicultura está marcada por unos objetivos muy concretos. Averiguar de qué forma los peces se pueden cultivar a bajo costo en cautividad. Podemos decir que se trata de una investigación totalmente aplicada. Y en términos coloquiales, el investigador trabaja para inventar una receta con la que el empresario criador pueda cultivar peces con rapidez y a precio interesante para el mercado. En el caso del bocinegro, se dan estas condiciones de interés de mercado y de precio de los ejemplares. Y además, en el caso particular de Canarias, se trata de una especie que se encuentra en aguas canarias. Eso impulsó al Centro Oceanográfico a introducir, y hace en el año 95 aproximadamente, el trabajo con el cultivo de esta especie. La investigación sobre el bocinegro en Tenerife se inició gracias a la colaboración entre el Centro Investigador y la Universidad de La Laguna. En la Facultad de Ciencias Biológicas, situada en el campus de experimentales de Anchieta, se encuentra el Departamento de Nutrición Animal, donde hallamos al catedrático de Zoología, Dr. Antonio Lorenzo, que nos explica los tres proyectos que ha atravesado ya la investigación sobre el bocinegro en la Universidad de La Laguna. Estas investigaciones han permitido el cultivo integral del bocinegro, es decir, en todas sus fases, desde el desarrollo embrionario a cultivo larvario, producción de alevines, etc. Pero sin embargo, también han puesto de manifiesto una serie de problemas que hay que solucionar antes de que el bocinegro entre a comercializarse. Y entre este problema, por ejemplo,